¿Cómo le va? Estamos en vivo para Teis Sports y para Radio La Red. Usted es un técnico que mira mucho al rival. Hay entrenadores que tienen un 11 de memoria y tratan de mantenerlo, y usted mira permanentemente al rival viendo si puede haber algún detalle que lo haga cambiar en su formación. Hasta aquí ha dirigido 3 partidos, este va a ser el cuarto. Van a venir 2 más en octubre, 2 más en noviembre, que ojalá no sean por repechaje sino amistoso, eso querría decir que Argentina está en el Mundial, y 2 más en marzo. Es decir, que usted llegaría en el mejor de los casos, sin contar que haya algún amistoso de la selección local, con 10 partidos dirigidos al Mundial. ¿Hasta cuánto el entrenador, en este caso usted, prueba y hasta cuándo mantiene un 11, teniendo en cuenta que lo que prueba, si es que varía, como en este caso va a variar el equipo, más allá de por lesión, varía porque usted necesita algo táctico que ve que puede funcionar mejor? ¿Hasta dónde prueba y hasta dónde mantiene? Porque el hecho de probar también le quita tiempo de ver sociedades que puedan ir entendiéndose. Sí, el hecho de... A ver, cuando uno quiere quedarse en una selección solamente con 11 futbolistas, que son los que por ahí tendría la posibilidad de siempre contar para que funcionen, está atentando por ahí con la selección de los que están pasando por su mejor momento y de que pueden ser incluidos en cualquier momento. Para la idea que tengo yo de experiencia como seleccionador es tener un abanico de muchos jugadores preparados para cuando les toque, relacionado con un montón de aspectos, no solamente con la sensación de que cuando estén acá uno tenga que solamente pensar en un... Y no solamente en el rival, yo muchas veces priorizo mucho la sensación que tenga el equipo relacionado con su idea y con el rival. Con el rival por ahí en algún momento tiene que ver con alguna característica, entonces que no hay que obviar. Pero lo más importante es establecer una forma, establecer una idea y un estilo que nos permita contar con jugadores que lo puedan desarrollar. Pero quedarse con un... yo no soy de la idea de tener un 11 definido y que esté todo el tiempo uno vinculado a ese 11, porque estaríamos dejando de lado un montón de futbolistas que pueden entrar en esa posición en cualquier momento, y para eso tienen que estar preparados.